¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo, amigos, de Sin Mentiras? Hace pocos días, dos barcos de guerra rusos estaban en aguas internacionales en el mar Adriático. Y vinieron unos helicópteros y aviones de la OTAN a provocarlos. Se le acercaron más de lo debido. ¿Con qué? Miedo, provocación, tratando de encender una mecha que está a punto de encenderse. Y estos dos buques de guerra estaban perfectamente en aguas internacionales sin estar causándole problemas a nadie. Entonces, estos aviones, o uno de ellos, un helicóptero del país del norte, salió del portaaviones George W. Bush, que está allí en el mar Adriático. Ya ni quieren que los rusos anden en aguas internacionales, para que ustedes vean el nivel en que estamos llegando, que ya hemos llegado, mejor dicho. Y estos, sobre todo el helicóptero que se acercó ahí cerquitica, miren, municiones antibuques y municiones antisubmarinos, misiles pues, antibuques y armas antisubmarinos, poniendo en peligro, bueno, a la tripulación allí frente a las costas de Grecia. Entonces, es clara una deliberación, una deliberada provocación, clarísima. No podemos, bueno, y tú no estás viendo ahorita al jefe de militar de la OTAN, a Rob Bauer, hablando cualquier cantidad de amenazas. Prácticamente cada 3-4 días aparece amenazando. No se extrañen que busquen un, ¿cómo se llama esto? Cuando hacen una provocación. No se extrañen que busquen una falsa bandera para encender la mecha. No se extrañen, porque esto está muy sospechoso. Toda esta actitud agresiva, hostil que se ha pronunciado de la OTAN desde prácticamente finales de año, del año pasado, tiene que ver con un plan orquestado que se está hundiendo el barco del títere comediante y que ellos necesitan seguir manteniendo este conflicto. Eso está clarísimo para nosotros, clarísimo. Vamos a dejar el video hasta aquí para esperar sus comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.